está interactuando con los gases y también con la ceniza que viene emitiendo el volcán. Entonces, esto está generando lluvias ácidas, es decir, lluvias que contienen ácido sulfúrico, y estas aguas están afectando los pastos que el ganado consume en la zona. ¿Qué área sería la afectada con la caída de lluvia ácida, ingeniero Marco Rivera? Es un área cercana al volcán, hablamos de aproximadamente 15 kilómetros de radio alrededor del volcán, donde viven aproximadamente 60 familias dedicadas a la ganadería, básicamente. ¿Al pastoreo de camellos sudamericanos? Exactamente, ¿no? Hay ganado, las alpacas, las llamas y otros ganados más. ¿Y se ha estimado cuántos animales hay en esta zona? Nosotros no manejamos la cifra, pero suponemos que son varios miles, se podría decir, porque cada familia tiene entre 200 a 400 cabezas de ganado. Ingeniero, este informe ya se ha hecho llegar a las autoridades, principalmente el alcalde de la provincia de Cayoma, que preside el Comité de Defensa Civil. Claro, justamente en estos días hay reuniones de trabajo allá en la zona de Chivay, en la zona del Colca. Hoy día están nuestros colegas en la zona de Maca, manifestando la ocurrencia de estas lluvias y también de los efectos, ¿no?, de las lluvias y de la ceniza. ¿Cuáles son los principales efectos de la caída de lluvia ácida, esta interacción de las cenizas, los gases, con la lluvia natural? Bueno, hay una interacción y, como le digo, están cayendo gotas con un poco de ácido sulfúrico. El ácido quema las plantas, quema el pasto. Ya, entonces tenemos ganado camélido, como le digo, y el ganado no va a tener qué comer, o van a comer este pasto contaminado, y a la larga va a producirse muerte del ganado. ¿Qué tan grave es que los animales consuman este pasto contaminado, y qué consecuencia o efecto podría tener en la población de este sector, dado que imaginamos también tienen fuentes de agua, y si hay una lluvia ácida que afecta a los pastizales que están ubicados en las zonas aledañas al volcán Sabancaya, también esas lluvias ácidas caen sobre las fuentes de agua? Desde luego, el efecto no solamente es en los pastos, también son en las fuentes de agua. Por inmediaciones del volcán bajan varios canales de agua que van a algunas poblaciones, entre ellas el poblado de Taya, el poblado de Huanca y otros poblados más que están ya hacia la zona del Colca. Entonces, esto también contamina estas aguas y bueno, al contaminar, bueno, vamos a tener problemas ya en las poblaciones, básicamente, y también, bueno, en el ganado. ¿Qué tan grave es el consumo de las lluvias ácidas, ingeniero Marco Rivera, para la población? Porque si hay fuentes de agua que conducen estos torrentes hacia la zona baja, donde la población ingiere el agua, ¿cuál podría ser la consecuencia? Bueno, básicamente va a depender también de la cantidad de lluvia y de la cantidad de agua que esté corriendo, ¿sí? Si bien es cierto, las lluvias recién se han iniciado en la parte alta, pero como sabemos, recién estamos a inicio de esta etapa de lluvias, ¿verdad? Que ya se va a hacer más severa entre enero y febrero, sobre todo. Así es. Claro. Entonces, va a ser, si continúa la actividad, más adelante vamos a tener reportes, me imagino, de poblaciones o pobladores que se van a ver afectados por ingerir o tomar estas aguas algo contaminadas ya. Claro, ¿son males estomacales o habría otro efecto mucho más grave como intoxicación, ingeniero? Bueno, mira, por nuestra parte estamos realizando el monitoreo del volcán y ya hemos coordinado también con los colegas del Ministerio de Salud, con el ANA, también con SENASA, y cada uno de ellos están evaluando. Ya nos comentaron que van a realizar una próxima evaluación y ver cuáles serían los efectos ya específicos, no tanto en el ganado, en la población y en el medio ambiente. Ingeniero, ¿cuál debería ser la medida inmediata que deben adoptar las autoridades? Imaginamos que no van a poder detener todos los efectos, pero sí quizás mitigar. Sí, desde luego. Lo que deben hacer es, en cierta medida, ya proporcionarles recipientes de agua para evaluar la calidad del agua para evitar que haya gente afectada, y también proporcionarles a la gente que tiene ganado, proporcionarles el forraje para alimentar al ganado en cierta medida.
o en todo caso llevarlos, desplazar a los pobladores dedicados a la ganadería a otras zonas un poco más alejadas del volcán para proteger que no ingieran ese pasto o el agua contaminada con las lluvias ácidas. Imaginamos que estas acciones, ingeniero, forman parte del plan de contingencia que debe estar elaborando la Municipalidad Provincial de Cayoma y también el gobierno regional, porque es la participación de diversos sectores. Desde luego, estamos trabajando justamente en elaborar... ¿Ya se cuenta con un plan? Este plan de contingencia que todavía no está acabado, yo creo que nos va a tomar todavía por lo menos una semana más para ya lograr terminar con este plan de contingencia, en el cual ya se prevén todos los mecanismos para prevenir los efectos o mitigar los efectos de la ceniza, sobre todo, que contaminen tanto el agua, los pastos y otros medios más. Ingeniero, en caso de continuar las lluvias con mayor intensidad, porque de acuerdo al reporte del Senami, hay lluvias que están cayendo aproximadamente entre 10 a 11 litros por metro cuadrado, pero sabemos que en Arequipa el clima es impredecible y estas podrían intensificarse en los próximos meses. ¿Esta situación del clima, los fenómenos naturales, se está contemplando en este plan de contingencia? Desde luego, se está contemplando ahí aporte de Senami, quien está proporcionando la información climatológica para los próximos meses, y se está previendo qué medidas se deben adoptar. En la elaboración de este plan de contingencia participamos los diversos sectores, tanto salud, educación, Ministerio de Agricultura, salud, y todos participamos y estamos previendo qué medidas tomar en caso de continuar la actividad o en caso de incrementarse la actividad. Y de acuerdo a la experiencia, ingeniero, en realidad es impredecible los fenómenos naturales, sobre todo la erupción del volcán Sabancaya, que ha durado años en la última erupción. ¿Pero qué podría pasar con este macizo? Bueno, sí, por la experiencia pasada sabemos que el Sabancaya estuvo activo por más de 10 años de actividad, entre los años 88-98. Ya, como sabemos, además, la actividad actual se ha iniciado el 6 de noviembre, ya un poco más de un mes. Pero nosotros vamos monitoreando y vemos que esta actividad va a continuar probablemente meses o quizás años. Entonces tenemos todavía mucho por hacer, mucho por trabajar. Nosotros como Observatorio Vulcanológico estamos monitoreando constantemente el volcán, tenemos equipos instalados en el volcán y estamos casi periódicamente viajando a la zona para hacer mantenimiento de los equipos, ya que son cubiertos por las cenizas que caen o emana el volcán constantemente. ¿Y se puede estimar, ingeniero, en los últimos días cuántas toneladas de ceniza ha arrojado en estas explosiones el volcán Sabancaya? Desde que ha iniciado la actividad el volcán Sabancaya, todavía no hemos llegado ni a medio kilómetro cúbico, se podría decir. El volcán está activo, la cantidad de ceniza todavía no es de gran proporción, pero como le digo, la actividad recién se ha iniciado, hace un poco más de un mes, entonces nos imaginamos que el volcán va a seguir emitiendo cenizas y cuanto más perdure el tiempo, los efectos van a ser un poco más graves y duraderos. Ingeniero, ¿cuál es la recomendación para la gente que está ubicada a más de esos 15 kilómetros en la provincia de Cayoma? Bueno, la actividad va a continuar, como le digo, y van a producirse caídas de lluvias, entonces las lluvias van a lavar las cenizas y los más afectados van a ser los pobladores que viven en áreas aledañas al volcán, pero ya en épocas secas, donde no hay presencia de lluvia, las cenizas van a viajar a más de 30, 40 kilómetros de distancia, como ha estado ocurriendo. Entonces lo que es recomendable es que la población se proteja con mascarillas, con lentes, que cubran sus fuentes de agua y tomen algunas medidas más, ¿no?, necesarias para protegerse de las cenizas. Gracias, ingeniero Marco Rivera, jefe encargado del INGIMED, por participar en RPP Noticias.